Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a comenzar. Vamos a ingresar a ver entonces el último tema según programa analítico del curso. Ok, entonces empezaremos. Entonces, veamos lo siguiente. A ver, señores, ¿qué son los flops? ¿Quién me dice? Todos deben saberlo. ¿Y? ¿Qué son los flops, señores? Estudiantes de cuarto semestre de Ciencias de la Computación. ¿Nunca han escuchado la palabra flops? José Carlos Girón, ¿qué es un flops? No está. Reni Villegas. Pero yo lo tengo acá, Reni Villegas. ¿Y qué se esconden dentro del anonimato que Sebastián Iraipi? Buenos días. Sí. ¿Sabe lo que es un flops? La verdad que no, doctor, por el momento. Tengo que repasar. Ya. Bueno, señores, con todo respeto, discúlpenme, pero no es posible que, repito, estudiantes de Computer Science, Ciencia de la Computación, ¿okay?, no sepan lo que es un flops. Ya. Bien. Así que si ustedes van a comprar una tarjeta gráfica en el Chiriguano, no saben lo que le están vendiendo. Ya, bueno. Ok, en informática, FLOPS dice el acrónimo de Floating Point Operation per Second. Operaciones, bueno, no usamos, vamos a usar el punto, no la coma. Operaciones en punto flotante por segundo, señor. Es una unidad de medida de cuántas operaciones de punto flotante puede realizar una computadora, sea la CPU o la GPU. Las tarjetas gráficas, ¿a qué se dedican, señores, las tarjetas gráficas? ¿Nadie tiene una tarjeta gráfica en su computador? ¿Y cómo ven los juegos, las películas y todo eso? Bueno, se usa, dice, como una medida, obviamente, el rendimiento de una computadora, un cálculo científico o de ingeniería, que hacen gran uso de operaciones de punto flotante. ¿Sí? FLOPS, al ser un acrónimo, no debe mostrarse en singular, ya que la S, obviamente, cuidado, esto no es plural, significa por segundos. ¿Nunca han investigado
su CPU, su tarjeta gráfica, ¿cuántas operaciones de punto flotante? Todas las gráficas en tres dimensiones, señores, es puro cálculo de punto flotante. Bueno, veamos entonces. Bien, volviendo entonces, los tipos de datos fundamentales que manejan todos los lenguajes de programación. Ya hemos visto los tipos de datos numéricos. Sí, hemos visto los enteros, que también se llaman de punto fijo. Okay. Dentro de los enteros hemos visto cómo los diferentes lenguajes de programación podemos definir, ¿no?, enteros, sea con signo o sin signo, de distinto tamaño, de 8, de 16, de 32 o 64. Okay. Luego hemos visto tipos de datos no numéricos, alfanuméricos, el código ASCII, y dentro del Unicode lo que es UTF-8, que es igual al ASCII. Ok, ahora nos falta ver, señores, cómo se representan en nuestras computadoras los tipos de datos numéricos reales, que son mucho más complicados, que se llama justamente de punto flotante. A ver, es curioso. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguien alguna vez ha entrado a este sitio top500.org? ¿Nunca? No. ¿Y qué pasa? Siempre es bueno echarle un vistazo. Bueno, acá, señores, cada 6 meses, esta organización publica cuál es el ranking de los supercomputadores, ¿sí?, actuales instalados en todo el mundo. Hay una lista que se llama Top 500 y cada 6 meses, el último, como ven, es de junio del 2021. Y aquí está la lista, señores. Ya, a ver, una orden de magnitud. El supercomputador más grande actualmente instalado, ¿cuántas operaciones de punto flotante cree que puede hacer por segundo? A ver, una orden de magnitud. Silencio absoluto. Aquí está, señores. Ese supercomputador ahorita está en el Japón, tiene este nombre. Y hay un benchmark, sí, que se usa para medir obviamente la performance de estos computadores y poder compararlo. ¿Qué dice acá? ¿Qué es eso? 142 petaflops. Ok, por segundo, ¿no? Le han puesto una barrita por segundo. ¿Cuánto es igual un petaflop? ¿Cuántos flops son? Pero será posible o lo hacen a propósito. Si yo tengo kilómetros, por ejemplo, kilómetros serán 10 a la 3 metros. Si yo tengo un kilobyte, será 10 a la 3 bytes. Si yo tengo un kiloflop, será 10 a la 3 flops. Mega igual que
La memoria la medimos en mega, actualmente los discos posiblemente en tera. Entonces un tera, si yo mido un terabyte, significa que ese disco tiene 10 a la 12 bytes, ¿no es cierto? Y un petaflop, ¿no?, será 10 a la 15 flops. ¿Estamos o no? Bueno, esto tendrían que saberlo, aparte de Luego vienen los exaflops. Este año posiblemente salga el supercomputador ya en el rango de los exaflops. Imagínense 10 a la 18. Okay. Están bien cerca porque fíjense que acá estamos del orden, ¿no? Cuando lleguemos a 1000 ya vamos a pasar, acá estamos casi a la mitad, vamos a pasar a los exaflops. Terabyte, por ejemplo, 10 a la 12 byte. O sea, tenemos 12 ceros acá. Entonces, imagínense la capacidad de estos supercomputadores. ¿Cuánto es la población de habitantes en la Tierra aproximadamente? Como 7 mil millones. Excelente, como 7 mil millones. A ver, si a cada habitante de esta tierra, a ver, hagan un cálculo aproximado, le damos la tarea de que ejecute una operación de punto flotante por segundo. A ver, hagan un cálculo aproximado. ¿Cuánto tiempo tardaría toda la humanidad, sí, en llegar a la capacidad que tiene ese computador, computador? Es impresionante. Y ahora tenemos la otra escala, ¿no es cierto? A ver, nuestros computadores más o menos, ¿cuántos flops pueden realizar? Nadie. No tienen idea de cuántos flops. Señores, toda la parte gráfica. ¿Alguien tiene una consola de juego? Bueno, si yo voy y compro actualmente un i5, por ejemplo, de undécima generación, que ya están hace bastante en el comercio, se pueden adquirir muy fácilmente. Por ejemplo, este i5 de 1.1, esta es la generación. Okay. Y viene integrado con una parte, como la parte gráfica. Ya está integrado, no sé si han escuchado, el Intel Iris Xe. Para que podamos comparar, miren acá. Ustedes saben que en los programas, ¿qué tamaño de variables de punto flotante puedo definir en un programa? ¿De qué tamaño? 32 y 64 bits. Muy bien, 32 y 64. Se llaman de simple precisión, el de 32 y el de doble precisión, eso lo vamos a ver más adelante, cómo ¿sí? Se representan en nuestra computadora. Señores, todos los cálculos científicos, cálculos de ingeniería, ustedes futuros ingenieros, la mayor parte de los programas usan punto flotante, no tanto punto entero. Mucho más importante en ciencia, etcétera, el punto flotante y toda la parte de gráficos, el punto flotante.
Bien, fíjense acá lo que me dice. Si yo tengo, sí, variables definidas en simple precisión, floating point 32, es capaz de realizar casi 1500 gigaflops. O sea, si alguien en su computador tuviera, que no es la fin del mundo tener este gráfico, esta tarjeta gráfica que está integrado con la CPU, llega a efectuar. Entonces, ahora, si tengo yo doble precisión, que es el doble, obviamente la performance es mucho menor, casi menos de la mitad, mucho menos, un tercio de esto. Solamente llega a 356 gigaflops. Y luego hay otra precisión de 16, se llama media precisión. Fíjense que aquí obviamente aumenta y llegamos al orden de los teras. A ver, vean después en su computador cómo andamos de punto flotante. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, en los móviles se llega tranquilamente a ¿cuánto? 0.5 teraflops en un snapshot. Estos son los que tienen en sus celulares, algunos obviamente. O que, por ejemplo, una CPU, un Intel Core i9 puede llegar a 1.2, un Ryzen. Okay. Bueno, y la potencia de las tarjetas gráficas, si ustedes van y compran una tarjeta gráfica, una NVIDIA, lo que sea, ok. Fíjense de qué orden estamos hablando. En simple precisión puede llegar a 13.8. Bueno, etcétera, etcétera. Bien, dicho eso, señores, ¿alguna pregunta? Entonces, sabemos qué son los flops, cuáles son sus unidades, que tendrían que saberlo. Ok. Bien. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué dice este señor? Estos son de la Universidad de Berkeley. Okay. Este es el inventor del lenguaje de programación Java, uno de los. Dice, el 95% de la gente, digamos, está completamente despistada acerca del punto flotante, entre los cuales nos incluiremos todos nosotros. Ok, dicho eso, vamos entonces a ver qué es este punto flotante. Y ustedes lo han visto en realidad desde el primer semestre. Yo he hablado con docentes, a ustedes les han mostrado, ¿sí?, cómo se representan los puntos flotantes en el primer semestre. A ver, señores, ¿cómo se puede expresar el cociente entre 128 y 8? Bueno, están en décimas, ¿ok? Yo puedo representarlo como una fracción, lo que acabamos de decir, 125 dividido 8. O puedo expresarlo como un número mixto, 15, 5 octavos. Si multiplico 15 por 8, 8 por 5, 40 va a 4, 8 por 1, 1, 120 más 5, 125 octavos. Hago la división y lo puedo escribir en decimal.
decimal tenemos la parte entera y la parte fraccional. Estamos usando el punto, no la coma. Y acá es lo que quería llegar. Esta es la notación científica que ustedes han usado durante toda su carrera universitaria para resolver los problemas de física, química, etcétera, etcétera. Ingeniería. Todo es a base a la notación científica. Y luego tenemos la notación exponencial, que es la misma, pero que se usa en las calculadoras, porque obviamente sería muy tedioso escribir por 10 elevado a 1, sino simplemente le ponemos el exponente y seguido del valor del exponente. Entonces, para ustedes no tendrían que, en absoluto es novedad, porque todos los problemas han usado la notación científica, ¿sí? Para representar números no enteros, por supuesto. Esta, señores, un número escrito en notación científica. Tenemos el signo del número, que puede ser positivo o negativo. Esta M, ¿qué se llama? ¿Qué significa M? Esta parte de acá, ¿cómo se llama? Mantisa. Muy bien, mantisa. O significa, el significado a veces también. Mantisa. Por, como ven acá. B, que es obvio que es B. Base. La base, por ejemplo, en este caso, generalmente trabajamos en base 10. Que bueno, esto no es XOR, sino es elevado a un. ¿Qué cosa? Exponente, que puede ser positivo o negativo. Mantisa, M, la mantisa, significado de la base, el exponente, que también a veces se llama característica. ¿Cómo escribirían ustedes la distancia aproximadamente Tierra y Luna? Esa es la cantidad en metros. ¿Cómo la escribiría en notación científica? ¿Quién me avisa? ¿Y? Futuros señores ingenieros, ¿cómo se escribe eso en notación científica? Cuarto semestre. ¿384.4 por 10 elevado a la 6? Ya, ahí quería llegar. Ahí me han dado una respuesta. 384.4, ¿no, señor? ¿Sí? ¿Está bien la pregunta, la respuesta, perdón? 384.4 por 10 elevado a la 6. Ya, Edison me ha dado esa respuesta. En realidad no es correcta en este sentido. Me tendrían que haber dicho que esa distancia escrita en notación científica es 3.844 por 10 a la 8 metros. ¿Por qué, señor? ¿Por qué, señores? ¿Tendría que escribirlo así? Ustedes ven método numérico. ¿Por qué tengo que escribirlo así y no, por ejemplo, 3, 8? Por ejemplo, este número 50 en decimal
El problema es que en notación científica yo no termino nunca de representarlo. Por ejemplo, yo podría escribirlo de esta forma: 0.050 por 10 a la 3. Si yo desplazo 3 posiciones a la derecha, obtengo 50. Juan también podría escribirlo de esta forma: 0.50. Desplazo 2, pongo el punto acá y obtengo el 50. También podría escribirlo de esta forma. O también podría escribirlo de esta forma. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Podría aumentar otro cero acá o acá adelante y no termino nunca. Entonces se escoge, y esto es importante porque los computadores lo van a almacenar de esa forma, se llama la forma normalizada. ¿Qué es la forma normalizada? ¿Por qué lo escribo de esta forma? Ven acá y no de esta forma. Igual lo hemos hecho acá. Nadie. Primera vez que escuchan la normalización. A ver, señores, vámonos a Berkeley. Ahí está, señores, entero, sin signo. Todo esto lo hemos visto. Es el rango con signo. Este es el rango, ¿se acuerdan? Todo eso lo hemos visto. ¿Para qué sirve la punto flotante? Justamente para representar números muy grandes, por ejemplo, este número por 10 elevado a 10, números muy pequeños, el radio de Bohr del átomo, para escribir este número que no es entero. Okay. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Floating point, ahí está. Está lo que acabamos de ver. La notación científica en décimas, señores, es lo que acabamos de decir. Hay una mantisa, el punto decimal, que separa la parte entera de la parte fraccionaria. Se llama decimal porque estamos base 10, base 10. Si estuviera en binario, sería el punto binario. Si estuviera en hexa, el punto hexa. Por la base, hemos dicho, en decimal, elevado a un exponente, que puede ser positivo o negativo. La base también se llama radix. Por eso es que se llama flotante, porque si yo cambio el valor del exponente, yo puedo mover este punto a la derecha o a la izquierda, lo hago flotar. Bueno, entonces acá ya, señores, ya supongo que saben qué es la parte normalizada. ¿Cuándo se representa un número en notación científica normalizado? Lo tienen escrito ahí, señores. ¿Eh? Un dígito tiene que estar a la izquierda. Exacto. Un solo dígito tiene que estar a la izquierda del punto decimal. Como dice acá, no hay cero acá, sino exactamente un dígito a la izquierda del punto decimal, por ejemplo. ¿Sí? Por eso que acá, cuando dijimos ¿cómo se escribe entonces esta distancia? En notación normalizada, lo correcto es 3, dejar un solo dígito, este 3, ¿sí?, a la izquierda del punto, y ajustar obviamente el exponente.
Acá estamos en lo mismo. Un solo dígito, distinto de cero, por supuesto. A la izquierda. Esa es la forma normalizada. Por ejemplo, este número está normalizado, hay un dígito distinto, 1.0 por 10 a la menos. Este no está normalizado, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay un 0. Acá hay dos dígitos, no está normalizado. Entonces esto es importante porque cuando vamos a representar en nuestras computadoras los números que definimos en punto flotante, entonces, bien, acá tenemos un número, ¿sí? En notación científica en binario. Igual tenemos la mantisa, solamente que acá tiene que... Como solamente tenemos 0 y 1, acá debe haber un 1 siempre. Este es el punto binario, base 2. Esta es la parte fraccionaria, por 2. Nuestros computadores usan base 2. Cuidado que no todos los computadores han usado o usan base 2. IBM usa base 16, por ejemplo. Aumenta el rango, pero disminuye la precisión. Bien, eso después veremos que es el formato de cómo se almacena en nuestra computadora. Y esto es lo que, señores, cómo se representa en los lenguajes de alto nivel un tipo de dato flotante. Por ejemplo, en C++, tipo de dato ya no es un int, ni un char, ni etcétera, etcétera, sino es un float. El nombre de la variable y acá pone el valor. Este no es un entero, ¿no? Este es en simple precisión 32 bits. Va a usar 32 bits. Este es negativo. Y cuando quiero definir un doble, entonces le pongo el tipo de dato doble. Entonces este número se va a almacenar en mi computadora en doble precisión, lo cual implica que va a ocupar, como su nombre lo indica, el doble de tamaño. Ok. Bueno, acá lo mismo. Entonces, estas variables que yo he definido acá son globales. Me van a aparecer en la 40, 30, 10. Mientras que estas variables de acá son locales, F y D, y eso se va a almacenar en el stack. Ok, volvamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí está lo que acabamos de ver. Por ejemplo, en C++ puedo definir un float. Nombre de la, como siempre, el nombre de la variable, y acá puedo escribirlo en notación científica, pero en notación exponencial, ¿no? Bueno, es lo mismo, solamente que ponen una E. Una E, también en minúscula si quieren, y acá ponen el exponente, que puede ser positivo o negativo. Este me va a ocupar 4 bytes. Y cuando definamos un doble en nuestro programa, va a ocupar 64. Bien, después vamos a ver justamente eso, esto.
¿Cómo queda representado, por ejemplo, este número en mi computadora? Que no es entero, ¿no? Bueno, lo veremos obviamente más adelante. Acá, señores, hay una pregunta. Dice, ¿de cuánta forma se puede representar números negativos en una computadora? ¿Se acuerdan que yo les hablé de esto en su debido tiempo? Creo que hicimos también una pequeña tablita. Bueno, puedo representar en signos magnitud, entero estoy hablando, ¿no? En signos magnitud. Puedo usar los complementos matemáticos, puedo representarlo en complemento 1 o en complemento 2, que no hemos pasado, creo, 3 meses hablando de complemento 2. Y luego hay una cuarta forma que se llama exceso. ¿Alguien sabe cómo se define o qué es el exceso, cómo se define? Tengo entendido que esto lo vieron. ¿Sobrepasa los límites? No. Esto lo vieron en el primer semestre, señores. Bueno. Primero, antes de eso, vamos a hacer lo siguiente. Supóngase que yo tengo estos números en decimales en este rango. Más 5, entero, por supuesto. Más 4, más 3, más 2, el 0, menos 1, menos 2, menos 5. Si yo le sumo esta constante, más 5, ¿qué obtengo? Bueno, 5 más 5, 10, y así sucesivamente. Menos 5 más 5, 0. ¿Qué hemos obtenido al haberle sumado 5, señores? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué hemos obtenido como resultado? Nadie. ¿Qué es esto, señores? Menos, más. Acá hay menos. No hay, ¿no es cierto? O sea, en pocas palabras, ¿sí? Estos enteros que podían ser positivos o negativos, en este caso, se han vuelto todos positivos. Bueno, entonces, señores, vamos a tener que ver bien cómo se define el exceso y todo eso, porque en nuestra computadora el exponente se almacena en exceso. Entonces, veamos qué es este exceso. Esta es la definición de exceso, señores. Pueden anotarlo, creo que tienen esta. En Moodle tienen este documento. El exceso se define de la siguiente forma. Supóngase que yo tengo n bits. 2 elevado a n menos 1 menos 1. ¿Le suena esto de acá? ¿Lo hemos usado esta fórmula? No se acuerdan, señores. El rango de límite complemento 2. Exactamente, de complemento 2, por ejemplo. El mayor, sí, entero positivo en complemento 2 que puedo representar en n bits, por ejemplo, si n es 8,
2 elevado a 8 menos 1, 2 elevado a 7 menos 1, pero 128 menos 1, 127, esto lo hemos visto. El negativo no se le, ¿se acuerdan? No se le resta el menos 1 y queda en menos 128. Bueno, la definición coincide con este valor. A ver, un ejemplo. Si yo tengo n igual a 3 bits nomás, ¿de qué exceso estaríamos hablando? Pues facilísimo. Tengo la definición, sustituyo 3, 3 menos 1, 2, 2 elevado a 2, 4 menos 1, 3. Estaríamos hablando de un exceso igual a 3. Si yo tuviera n igual a 8, ¿de qué exceso estaríamos hablando? ¿De qué exceso estamos hablando? Hemos dicho hace un momento, señores, sustituyen el n por el 8. ¿Cuánto es la respuesta? 127. Ya, muy bien. Estaríamos hablando de un exceso de 127, señores. Ok. Ok. 8 menos 1, 7. 2 elevado a 7. Ok. 128 menos 1, 127. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se define un número en exceso? Bueno, como su nombre lo indica, el número más algo más, en por eso se dice que está en exceso. Sería el número más el exceso. Ok, por ejemplo, si yo tengo un número igual a 2 y suponiendo siempre que tengo a disposición 3 bits, ese número en exceso sería el número 2 y le sumo el exceso que ya lo habíamos calculado, que es 3. Y este número en exceso es igual a 5. Ok, entonces esta es la definición de exceso para cualquier número de bits. Lo vamos a usar en el futuro. Y cualquier número en exceso no es otra cosa que el número más... Es un poco lo que hicimos acá. A este número le hemos sumado algo más, ¿no? El exceso. Y obtenemos este número. Algo parecido ha pasado acá, ¿no? El número era 2, le hemos sumado 13. A ver, para 3 bits podría yo hacer esta tabla. Tengo el número n entero, que puede ser positivo o negativo, más 4, más 3, etc. ¿Y cuánto sería este número en exceso? Bueno, más 4, más 3, número en exceso es 7. Más 3, más 3, 6, más 2, 5, así sucesivamente. Como ven, este número que contenía entero positivo y negativo, ahora son todos positivos. No hay ya negativo menor que cero, ¿no? Bueno, y en exceso en 3 bits, ¿cómo se representaría ese número en exceso? Bueno, el 7, 1, 1, 1, obviamente, etc. ¿Ok? Ahora, señores, vamos a hacer lo siguiente. A ver, sumen esos dos números en punto flotante. Sin calculadora a mano. Díganme la respuesta.
Y en cuanto a la respuesta, señores, futuros ingenieros, pero lo hacen a propósito. ¿36.5 elevado a la 2? A ver, perdón. ¿Cuánto, perdón? ¿Puede repetir? 36.5 elevado a la 2. Ya, 36.5 elevado por 10 elevado a la 2. A la 2. Ya, perfecto, una cosa. ¿Está normalizado el resultado que usted me ha dado? ¿Está normalizado o no? No está normalizado. 3.75 tendría que ser. Entonces, si lo normalizamos, supongo que será 3 puntos. Tenemos que dejar un solo dígito. Por 10 elevado a. ¿A cuánto? Si hemos ajustado el punto, ajustamos al exponente. ¿Cuánto? 3. Perfecto. El resultado es correcto. ¿Y cómo se hace para sumar esos dos números? ¿Se suma la matriz acá? Porque si yo sumo la matriz 5 y 5, 10 va 1, 3, 1, 4, 5. ¿Está bien eso? Hay que transformar uno de los dos primero y después sumarlo. Exactamente, señores. Yo no puedo sumar directamente esta matriz con esta, porque fíjense, el exponente no es el mismo. O sea, los puntos no están alineados. Entonces yo tengo que igualar, y eso, tengo que igualar los exponentes. Hay dos formas de hacerlo. Puede igualar el menor al mayor o el mayor al menor. ¿Cuál escogemos? Nunca han sumado dos números en punto flotante. ¿Igualo el menor al mayor o el mayor al menor? Mayor al menor. No, disculpe, al revés. Para no perder precisión, siempre el menor al mayor. Y entonces el resultado sería... El menor lo igualamos al mayor. Entonces, recorro una posición, obviamente el punto, ajusto el exponente en vez de 2, 3. Bueno, este no cambia, obviamente. Ahora sí está todo alineado. ¿Sí? Y puedo sumar 5... 5 y 1, 6, 3 y 0, la suma es 3 por, bueno, esto queda lo mismo, por 10 elevado a 3. Porque si hubiera sumado directamente las matrices sin darme cuenta que no eran iguales los exponentes, el resultado está totalmente errado. Bien, señores, vamos a finalizar acá. Dos cositas antes. A ver. A cualquiera. ¿Dónde está?
los que están interesados, no es parte del programa, les he dejado acá un ejecutable. ¿Okay? Lo descargan y lo corren en la consola. Se llama Crack Password. ¿Okay? Traten lo que quieran, no es obligatorio. Traten de encontrar el password. Es bien sencillo. ¿Ok? Simplemente para ver cómo se puede craquear un programa. Pero no vayan a pensar que esto es de lo más sencillo posible, que todos los programas están hechos de esa forma. Bueno, lo que quieren pueden hacer. Para ver cómo nos ayuda el debugger, porque obviamente ustedes no tienen el fuente acá. Tienen solo el ejecutable, tienen solo 0 y 1, ¿no es cierto? Otra cosita. Vean, hasta este momento, antes de entrar al segundo examen parcial, he transcrito las notas a Excel. Pueden calcular la nota que tienen hasta el momento. Por si hubiera algún error en la transcripción, me avisan. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué más? Bien. Disculpa, ¿a dónde lo has subido? Ahí está, en la semana, ¿qué cosa? El programa es... Aquí está, pues, a ver. Acá dice notas, después de examen final de la semana que vamos a tomar el examen final, del 9 al 13, acá tiene. Notas, 21, en Excel, bájenlo, véanlo, compruébenlo con el Moodle. Y acá tiene, si quieren bajárselo, el correct password. Todo lo que estamos viendo de punto flotante lo tienen acá. Este es el que vimos esta mañana, etc. Bien, el día jueves tendremos... Miércoles tendremos el segundo parcial. El segundo parcial va a estar enfocado en lo siguiente. Seguramente va a haber una llamada a una subrutina con paso de parámetros, obviamente, por valor o por referencia. Y luego, tal como ya lo hicieron en el práctico número 6, ya lo han hecho, se mostrará un resultado. Pero en este caso, además, se capturará datos por teclado, cosa que no hicimos en el práctico número 6, porque lo habíamos definido en el segmento de datos, los datos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, preguntas? Si no, nos vemos el día jueves. Vamos a empezar, como siempre, a las 10:05. Vamos a dar 5 minutos de zona. Bueno, si no hay preguntas o dudas, finalizamos y nos vemos el día miércoles. Ok, bien.